Aquí mi infancia jugaba yo en los camerinos, jugaba en las escaleras del teatro. Entonces para mí, que mi primera producción sea en un teatro como este, de la República, que tiene tanto significado, es maravilloso. Les voy a invitar a que venga la gente, a que se va a venir a divertir, porque ya platicamos con la primera función y salieron fabulosos. Sí, claro que sí. Los invitamos viernes, sábados y domingos. A ver, usted puede ser un asesino en el Teatro de la República. Los saluda su amiga Gina Varela. Hola, actor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien. Oye, ya listísimo para la obra. Ya listos, muy muy contentos de esta nueva etapa de Gina Varela. Y pues felices de ver un elenco como este, espectacular, con Mauricio Castillo, con tanta gente. Que, mi rey, perdón. Caramba. Pues bueno, aquí, no, muy entre contentos. Amigos. Bueno, entre amigos, muy contentos, ¿verdad? Tenemos una fogata pendiente. Con la danza de la lluvia y todo eso. Oigan, aparte el título está súper interesante, ¿no? ¿Y ustedes podrían ser unos asesinos? Pues yo digo que, pues yo creo que todas las personas, a lo mejor en un momento que estés ya contra la pared y en una situación crítica, tal vez sí. Esperemos nunca tener que experimentarlo, ¿no? Y aparte, la verdad es que todos hemos pensado alguna vez en tener a alguien enfrente y esas ganas que dices, detente tantito. Oigan, platícanos rápido, ¿qué están haciendo ahorita? Yo estoy ahí en No Lo Cuentes con Gustavo Adolfo, estoy los sábados en Sabadazo, estoy yendo casualmente ahí a hacer ahí el kit en Sabadazo, muy contento. Cuando me invita Márgara y su comadre, luego voy a Telejí. Estoy con Omar Suárez en la gira de Lester Perdió el Juicio, la obra con Luis de Alba, Marielena Saldaña La Pereja, Niurka Marcos, Nelen Casasas también. Entonces nos andamos de gira y pues ahorita llega el... Cerrando el año super bien. Cerrando el año felices. Bueno, yo estoy en un programa con Lalo España, que es precisamente el show de Márgara Francisca en Telehit. Entonces ahí estoy con él y también en su show. Y acabo de terminar la temporada de Todo Incluido, que estaba con Adrián Uribe, Gaby Plata, Raquel Garza, Isabel Mado, César Bono. Y vamos a hacer aparentemente una segunda temporada para el 2014. Entonces esperemos que nos inviten. Venga, ¿no? Todo perfecto. Sí, por favor, invitamos a todos. Venga. Muchas gracias, chicos. Buenas noches. Gracias.